La Ruta del Café, Jaén, San Ignacio. Bienvenidos a la región Cajamarca, tierra generosa en riqueza cultural y de biodiversidad, donde las sonrisas de su gente combinan perfectamente con la variedad de sus paisajes y el azul intenso de su cielo. Esta importante región situada en el norte peruano cuenta entre sus principales atractivos con una gran variedad de recursos turísticos, reconocidos a nivel nacional e internacional. Impulsados por esta razón, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, viene promoviendo una novedosa alternativa para que la experiencia del turista nacional o extranjero sea más enriquecedora y vivencial. Los emprendimientos rurales comunitarios, ubicados principalmente en las provincias de Jaén y San Ignacio. Estos emprendimientos nacen de la iniciativa de los productores de café, cultivo más representativo de la zona norte de la región Cajamarca, quienes interesados en dinamizar el desarrollo de sus comunidades, vienen implementando un paquete de servicios turísticos orientados a la promoción y práctica del agroturismo, permitiéndole al viajero experimentar el contacto directo con la cultura cafetera y las tradiciones de sus comunidades, además de disfrutar de los maravillosos recursos naturales de estas provincias. Es así que a partir de estas experiencias, el Gobierno Regional de Cajamarca plantea la necesidad de crear un circuito que englobe estos emprendimientos rurales comunitarios. Nace así, la Ruta del Café. La Ruta del Café es un recorrido a través de un conjunto de recursos turísticos naturales y culturales, en donde se articulan las experiencias de turismo rural comunitario con los productores del mejor café peruano. Esta ruta apunta a convertirse en un producto turístico de calidad y representativo de las provincias de Jaén y San Ignacio. Conozcamos y disfrutemos de este recorrido, deleitándonos con el aroma a café, con sus impresionantes paisajes y la calidez de su gente. Esta es la Ruta del Café. Iniciamos nuestro recorrido en la provincia de San Ignacio, tierra del café y la más sabrosa miel de abeja. Ubicada en el extremo norte de la región Cajamarca, San Ignacio es considerada una provincia ecológica, donde conscientes del valor que tiene la cultura viva para los turistas, varias parcelas cafeteras han abierto sus puertas al turismo vivencial. Empecemos pues a conocer un poco más de estas experiencias, y así iniciamos ya nuestra Ruta del Café. En el seno fronterizo del Perú. La parcela Los Pinos se encuentra ubicada a 10 minutos de la ciudad de San Ignacio, por medio de una trocha en buen estado, en el sector denominado Bajo Potredillo, a una altitud aproximada de 1.337 metros sobre el nivel del mar. La parcela Los Pinos es administrada por la familia Rivera Rojas. Aquí nos recibe muy cordialmente don Juan Rivera, para darnos la bienvenida e iniciar nuestra visita. Bienvenidos a la parcela Los Pinos. La parcela Los Pinos es una parcela que está integrada en la Ruta del Café. Acá en esta parcela se prestan los servicios de turismo relacionados también con las prácticas agronómicas del café y toda una vivencia y una experiencia de muchos años en lo que es el cultivo del café. Y hoy en día, además de eso, el proceso del beneficio del café orientado a una buena tasa para el consumo nacional y a mediano y a largo plazo para el consumo también internacional. Nuestra parcela recibe turistas nacionales y extranjeros, también presta servicio de pasantías en todo lo que es prácticamente toda una interpretación y toda una vivencia del cultivo y los procesos del café. Además de eso también en lo que es vivienda saludable y toda una serie de experiencias de lo que es prácticamente un trabajo de una chacra integral. Nuestra experiencia en turismo vivencial, en esta parcela tenemos dos alojamientos construidos de adobe, además de eso con revestimiento de arcilla, son prácticamente materiales con recursos del entorno. Después de haberle dado todo el debido proceso,
y un buen oreado y un buen secado del café en lugares o en ambientes que garantice una taza limpia, podemos apreciar el café tostado de primera calidad. Bueno, además de eso tenemos nuestro buen pergamino, un buen tostado y un café que se vende prácticamente de primera calidad. Y un café que está ya en taza, listo para el consumidor. Buen provecho. En esta parcela se cuenta con dos cálidos ambientes para hospedarse, que tienen una capacidad para albergar de 2 a 4 personas. Aquí también el visitante puede degustar la sabrosa gastronomía de San Ignacio, como por ejemplo el majote, acompañado de una refrescante agua de guayusa. En la parcela Los Pinos podemos disfrutar a plenitud del turismo vivencial, la deliciosa gastronomía local. También podemos hacer observación de la variada flora y conocer más de la cultura de la zona. La parcela Quinta San Antonio se ubica a 10 minutos de la ciudad de San Ignacio, en el sector denominado Bajo Potrerillo, a una altitud aproximada de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Su acceso es rápido y tranquilo, ya que la vía que nos conduce hasta aquí se encuentra en buen estado. La Quinta San Antonio es administrada por la familia Arias Tocto. Aquí, don Manuel nos recibe con mucha calidez para empezar nuestro recorrido. La dedicación especial que tenemos aquí es la producción de café y dedicado especialmente a conocer y a ver los diferentes comportamientos de las variedades, tanto de Catuay, Gran Colombia, Castillo, Limaní, Borbón, y actualmente insertándonos en lo que es el Geisha. Hemos tratado de implementarnos para ofrecer también la parte alimentaria, habiendo construido un pequeño recreo turístico con el fin de ofertar algunos platos naturales de acá de la zona, como es el cuy con papa, el arroz de boda, la gallina en sus varias presentaciones. Una de las cosas más relevantes de estos últimos tiempos es haber podido insertarnos en el tema de turismo a través de la dirección de turismo, o Dirce Tour, que nos está ayudando mucho a darle una visión mucho más amplia a lo que es el desarrollo agrario, no solamente hacer tecnología, no solamente vender el café, sino crear condiciones que sirvan de atractivo también para la sociedad, tanto para los visitantes que podrían ser locales, podrían ser nacionales o podrían ser también de interés internacional. Aquí ya han venido muchas visitas de Francia, de Argentina, de Alemania. Hay que resaltar que esta participación de las muchas experiencias de turismo que hay tanto aquí en San Ignacio como en Jaén nos está ayudando a todos a que esto sea mucho más relevante, a que tenga más ventajas, a que finalmente se sienta como parte del desarrollo de la región y por qué no decirlo con interés de que resalte esto a nivel nacional. Es toda una agradable aventura recorrer sus grandes plantaciones de café y de frutales, mientras don Manuel nos atiende con una gran sonrisa y toda su amabilidad. En la Quinta San Antonio, el visitante puede participar en la cosecha de especies como la stevia, que es un edulcorante natural, sustituto del azúcar. También puede conocer más de cerca el proyecto de recuperación de especies de flora endémica con fines de reforestación. Una importante iniciativa que anima al turista a cuidar el medio ambiente y promueve la recuperación de especies de flora en peligro de extinción. La familia Arias Tocto está comprometida con la difusión de una cultura agrícola sostenible y con responsabilidad medioambiental.
Su principal objetivo es ofrecer al visitante una diversa gama de experiencias de convivencia con la naturaleza y con los productores, poseedores de una cultura cafetera de extraordinario valor, además de entregarles la calidez y frescura propia del poblador de San Ignacio. Nuestro viaje nos lleva ahora hasta la parcela Reina del Bosque, donde nos espera una nueva aventura por descubrir. La parcela Reina del Bosque se encuentra ubicada aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de San Ignacio, en el sector denominado Timaruca, a una altitud aproximada de 1.380 metros sobre el nivel del mar. Esta parcela es administrada por la Asociación Productos Naturales Reina del Bosque. En esta ocasión, nos da la bienvenida don Rosel Núñez. Tenemos cacao, tenemos café, también producimos miel de abeja, producimos aguardiente y así sucesivamente estamos logrando sacar una diversidad de productos con valor agregado. El producto cuenta con registro sanitario, ¿no? Ya prácticamente lo que estamos nosotros orientándonos en la búsqueda de mercados para colocarlo en diferentes lugares y poder hacer su expendio con más frecuencia, ¿no? Si nos hemos organizado como ruta del café, lo vamos a lograr porque vamos a tener esa oportunidad de que nos van a visitar muchas personas, muchos turistas, donde nosotros ya vamos a brindar mucho mejor servicio acá en la parcela. Bueno, lo que en el lugar donde nos encontramos en este momento es un lugar donde estamos coleccionando algunas especies de orquídeas, donde nosotros queremos en un futuro vender plantas de orquídeas, ¿no? A todos los visitantes que nos visitan y lleven su plantita, ¿no? Porque tenemos especies muy bonitas de colores de flor muy bonita y sucesiva también hay orquídeas muy aromáticas acá que ya tenemos coleccionadas que durante el día o durante la noche brindan el aroma de la flor y es una fragancia muy, muy bonita, ¿no? En la parcela Reina del Bosque, el visitante participa en la cosecha de frutos silvestres y frutas, que se encuentran en los alrededores de las fincas de café. Asimismo, el turista disfrutará viendo directamente el proceso tradicional del apicultor, en donde sacar la miel de los panales es toda una experiencia de turismo vivencial. Nada como disfrutar la miel de abeja Nimbuche, la más deliciosa y fresca de todo Cajamarca. ¡Buen provecho! Lo que estamos haciendo acá es el proceso de cosecha de la miel de Nimbuche. Esta abejita, como nombre científico, lleva Apis floralis. Es una miel muy fina, de una abejita que no es agresiva, ella es bien mansita y como ven acá, no, todo lo que ven acá es miel de lo que ella capta de las flores y lo acumula acá en su botijita, ¿no? En su nido. Visitar esta parcela nos da la posibilidad de conocer los productos derivados del café, como licores y cócteles. Y por otro lado, algunos derivados de la miel de abeja, como el licor de polen, la miel envasada y otros. Muchos de estos productos son ganadores de premios y reconocimientos por su notable calidad. Conocer la parcela Reina del Bosque le da al visitante una nueva perspectiva sobre la diversidad y el potencial que tienen los recursos naturales de estas fincas. Ahora ha llegado el momento de enrumbarnos a nuestro siguiente destino, la parcela Café con Aroma de Bosque. La parcela agroforestal Café con Aroma de Bosque se encuentra ubicada a 20 minutos de la ciudad de San Ignacio, en el caserío Los Lirios, a una altitud aproximada de 1.400 metros sobre el nivel del mar. En esta parcela, nuestro amable anfitrión es el ingeniero Miguel Núñez Neira, administrador de este emprendimiento. Esta parcela es una parcela bioecoturística por el nombre que lleva, ya que se ha combinado lo que es la parte agronómica del café con los árboles nativos y los árboles exóticos que tengan gran demanda en el mercado nacional e internacional en su madera.
Por lo tanto, en esta parcela también se va a encontrar la gama de biodiversidad de cafés, en lo que es cafés caturras, catimores, cafés híbridos, que dan muy buena tasa y que estos son muy cotizados a nivel nacional, y que esta parcela por vez primera se está introduciendo estas variedades, matizados lógicamente con es la cultura del árbol. Agradeciendo al gobierno regional de Cajamarca, a la gerencia de turismo, a la dirección de Disertur en San Ignacio, por este gran apoyo que ha tenido que engancharnos en la ruta del café, brindar este servicio turístico en este amarrado con una caficultura, y en esta vez en esta parcela ofertando lo que son los cafés especiales, cafés finos, cafés aromáticos, café con sabor y aroma de bosque. Es un café extraordinario que os invito a todo el público que venga a disfrutar de este café, y la amabilidad y el cariño de siempre de los ainacinos, que somos los cafetaleros, somos los pioneros en una caficultura orgánica y tenemos los mejores cafés finos del mundo. En la parcela Café con Aroma de Bosque, la riqueza de la experiencia consiste en apreciar el valor de la conservación y manejo adecuado del medio ambiente a través del cuidado de los bosques, para lo cual se realizó previamente todo un riguroso proceso de manejo de suelos para obtener una combinación exitosa de especies maderables con plantaciones de café, dando como resultado una excelente dualidad de producción agrícola sostenible y conservación de bosques. En esta oportunidad conocimos y realmente disfrutamos al visitar los emprendimientos en las parcelas cafeteras de la provincia de San Ignacio. Ha sido una experiencia fascinante el descubrir todo el potencial productivo y ecológico que tenemos en nuestra tierra. Pero aquí no termina nuestra ruta, esta empieza a ponerse más atractiva. Por eso ahora nos dirigimos hacia dos recursos turísticos muy interesantes. Nos vamos a conocer la Laguna Azul y la Catarata Las Malvinas. A 65 kilómetros de la ciudad de San Ignacio, a 2 horas y 30 minutos de la ciudad de San Ignacio, por una vía terrestre en buen estado, llegamos finalmente al distrito de Huarango, a una altitud aproximada de 1052 metros sobre el nivel del mar. En este caserío nos encontramos con una de las experiencias pioneras respecto a emprendimientos de turismo rural comunitario, donde los mismos pobladores han ido fortaleciendo iniciativas y alternativas turísticas, aprovechando los magníficos recursos naturales con los que cuentan. Uno de estos recursos es la imponente laguna del caserío, y que lleva por nombre Laguna Azul. Su nombre corresponde al reflejo azulado del cielo de Huarango que presentan sus aguas. Esta laguna cuenta con una extensión de 1 kilómetro de largo por 600 metros de ancho. Su superficie tiene un área aproximada de 30 hectáreas y una profundidad de casi 25 metros. El caserío exhibe especies exóticas como el paiche, la tilapia y otros, los cuales habitan en el fondo de la laguna, permitiendo el desarrollo de actividades turísticas como la pesca deportiva. Nosotros, el caserío La Laguna, estamos siendo partícipes de la que es la ruta del café, la provincia de San Ignacio, provincia de Jaén. Agradecemos al gobierno regional de Cajamarca, a la oficina de turismo Disertur, que nos han dado esta oportunidad de participar. Nosotros como comunidad de la Laguna Azul invitamos, hacemos la invitación extensa a todos los amigos turistas que nos visitan de distintas provincias, que vengan acá al centro turístico La Laguna Azul, donde la gente de acá de la comunidad estamos dispuestos a ofrecerles la mejor atención. ¡Visite La Laguna Azul! El paisaje natural es impresionante y se enriquece aún más con la vista de las montañas llenas de productos cafetaleros y los bosques de michino que se encuentran en los alrededores. Esta laguna nos brinda un magnífico escenario donde la naturaleza se luce en su máximo esplendor. ¡Qué gran satisfacción nos llevamos luego de conocer este espléndido lugar!
Nuestra ruta del café ahora nos conduce a uno de sus destinos más impresionantes, la catarata Las Malvinas. El caserío Las Malvinas se encuentra ubicado aproximadamente a 2 horas y 30 minutos de la ciudad de San Ignacio, en la ruta que nos dirige al distrito de Huaranco, a una altitud aproximada de 1.585 metros sobre el nivel del mar. Este caserío, emplazado en las laderas altoandinas de Huaranco, tiene una vista privilegiada. En su paisaje predomina el verdor intenso de la vegetación que cubre sus montañas. Uno de los mayores atractivos de Las Malvinas es su circuito de aguas, los peroles que se forman en ellas y como máximo punto de atracción su catarata Las Malvinas, considerada la más alta de la provincia de San Ignacio. En nuestro recorrido por Las Malvinas nos acompañará Don Belirán, simpático personaje que con sus cánticos y sus historias anima a los turistas en el camino a la catarata. ¡Qué bonita es mi catarata! ¡Qué bonita es mi catarata! De la Malvinas, de la Malvinas. Yo trabajo con ella, con sus aguitas cristalinas. Yo le canto con devoción. Chotanito, de buen corazón. Damos la bienvenida a todos los turistas que vengan a visitarnos para que disfruten de la Catarata Bella Encantadora. De primero que venimos para acá a hacer los caminos, este era todito montaña. Hemos venido por acá gracias a Dicetour, que nos apoyaron. Para todo turista tenemos los platos que ellos quieran. Tenemos el cuy con papa, tenemos la gallina criolla y tenemos animalito de campo también, más conocido como el macaco. Y luego venimos hacia el recorrido a la catarata, hay 45 minutos. Bajamos, de ahí le llevamos, ellos se recrean y se van muy agradecidos. Ya están viniendo los turistas, ya de diferentes lugares del Perú. Y ahora me está viniendo de Alemania, de Arabia, de Francia. Ahora sí, los gringos de Alemania, su buen bolo, su aguardiente, toro, agradecido. Y se van bien contentos, bien alegres con toro. Pero los turistas, los gringos de Alemania, que nos apoyan y queremos trabajar con todos ustedes, hermanos, con ustedes, ahora trabajando así y luchando hasta la muerte. Esta majestuosa catarata tiene una caída de 130 metros de altura. En su base se forma una laguna de aproximadamente 9 metros de profundidad, donde los turistas no dudan en ingresar a refrescarse luego de la caminata de descenso, que toma un tiempo promedio de 40 minutos. A esta hermosa caída de agua se le denomina también Catarata Bella Encantadora, pues según relatos de los pobladores locales, existe la creencia que en esta catarata vive una bella mujer, que sale a bañarse todas las noches y tiene el poder del encantamiento a aquellas personas que van solas a la catarata. El visitante queda maravillado al apreciar esta hermosa catarata. Mientras la admiramos, entendemos el gran valor de nuestros recursos naturales y la enorme posibilidad que tiene el turista de disfrutar de uno de los más bellos paisajes de esta zona del Perú. Este imponente lugar es el punto ideal para finalizar nuestro recorrido de la Ruta del Café, en la provincia de San Ignacio. Es el momento de partir hacia la cálida provincia de Jaén. Nuestro viaje a través de la Ruta del Café nos lleva ahora hasta la provincia de Jaén, tierra de los bravos pacamuros y ciudad del eterno verano. Jaén se encuentra ubicada en la zona nororiental de la región Cajamarca. Esta provincia se caracteriza por sus extensas parcelas agrícolas, hermosos valles, grandes montañas y su clima siempre caluroso. Aquí conoceremos la experiencia de un emprendimiento rural comunitario y visitaremos dos importantes atractivos turísticos. Finca Agroecoturística Santa Fe. A unos 45 minutos de la ciudad de Jaén, en el centro poblado Las Naranjas, llegamos a uno de los emprendimientos rurales más exitosos de esta zona de la región, la Finca Agroecoturística Santa Fe. Esta finca es administrada por la Asociación de Jóvenes Emprendedores Santa Fe, de la familia Estela Llanos.
Este emprendimiento es una de las experiencias pioneras en cuanto a turismo rural comunitario de esta provincia. En Santa Fe, el viajero entra en contacto con diversas actividades relacionadas con el turismo vivencial, en donde el manejo tecnificado del café es el componente principal de aprendizaje y convivencia mutua entre pobladores y turistas. La finca agroecoturística Santa Fe es un modelo de las cooperativas del extranjero, tales como Colombia, Brasil, que ya se está practicando acá en el Perú. Nosotros hemos tenido ese modelo acá como un proyecto familiar para así brindar servicios a las personas que nos visitan, por ejemplo, en tres temas principales. Uno, el tema de que es de producción, el tema de diversificación y el tema de turismo. Tenemos la diversificación como el cultivo de café, la apicultura, la piscigranja que hoy estamos implementando, el cultivo del bambú y otros. En lo que es el tema de turismo, tenemos se ha convertido ya como una escuela. Las personas o los visitantes que nos visitan a esta finca adquieren conocimientos y se van fortalecidos a sus comunidades, a sus parcelas y lo ponen en práctica. Invitamos al turista local, nacional e internacional a visitar este proyecto, la finca agroecoturística Santa Fe, donde les brindamos servicios como hospedaje, platos típicos, recorrido de la finca para observar atractivos, saliendo ya de la rutina diaria de la ciudad y pasar un fin de semana en el campo. Actualmente la finca Santa Fe cuenta con dos habitaciones matrimoniales para hospedaje turístico, asimismo con un salón multiusos, restaurante, cocina, cafetería y sala de reuniones. En la finca Santa Fe, el visitante puede tomar un descanso apacible admirando el perfecto paisaje del Valle de Jaén o ir de excursión por las plantaciones de café y los bosques de bambú. Las caminatas por el fresco campo de esta finca son una experiencia más que relajante para el turista, que puede tener un contacto directo con la naturaleza, con un clima agradable y un trato muy acogedor. Nuestra estadía en la finca Santa Fe nos permite vivir de cerca la experiencia del turismo vivencial en medio de la naturaleza y el espléndido clima de Jaén. La ruta del café nos lleva ahora al caserío San Andrés, a unos 23 kilómetros de la ciudad de Jaén, camino al centro poblado Palma Central, a aproximadamente una hora de Jaén. Este caserío se ubica a una altitud de 2.212 metros sobre el nivel del mar. Aquí el clima es más templado, su vegetación cubre áreas extensas, llenas de pajonales y flores, y el paisaje cada vez es más impresionante. Aquí nos recibe Don David, quien nos guiará hasta el principal atractivo turístico de este caserío, la Catarata San Andrés, la cual es muy concurrida los fines de semana por turistas locales y extranjeros. El trayecto hasta esta catarata se realiza a través de un sendero en medio del bosque húmedo. El camino está lleno de vegetación con una vista extraordinaria en el horizonte. Es una catarata que mide 54 metros de altura, la que tiene mayor atracción nuestros amigos visitantes que nos visitan en diferentes partes del país. Ponemos el guiado hacia la primera caída de 450 metros, algunos se quedan ahí, otros regresan, otros continuamos hacia la segunda caída que mide 54 metros. Tenemos un escenario abajo, una segunda caída, que hay unos pozos donde se bañan los niños, los adultos, y una vez que llegamos con la caminata a la carretera, ahí tenemos gente que nuestros asociados al proyecto ofrecen productos de la zona, como son por ejemplo los tamales, la miel con quesillo, a veces en alimentación ofrecemos el cuy con papas, a veces también la trucha, la gallina criolla. Nuestra gran característica de trabajo es identificarnos con los visitantes y brindarles un mejor servicio cada día. El ecoturismo ha cobrado fuerza en este caserío gracias al impulso del Comité de Turismo Local. Esta iniciativa ha resultado ser una experiencia exitosa y de mucho beneficio para la comunidad y además para el turista, quien ahora tiene la posibilidad de conocer este bello recurso natural en compañía de los siempre amables guías locales.
En nuestro paso por el caserío San Andrés, la Ruta del Café nos presenta una alternativa interesante para quienes disfrutan de hacer trekking. Internarse en el bosque húmedo y presenciar la belleza de estos parajes de ensueño. Dejamos el caserío San Andrés para ir al último destino de nuestra Ruta del Café. El viaje nos lleva ahora hasta el caserío La Libertad. El caserío La Libertad se encuentra ubicado a una hora de la ciudad de Jaén, a una altitud aproximada de 2.230 metros sobre el nivel del mar. Este caserío es cuna de un emprendimiento de turismo rural comunitario pionero en la provincia de Jaén, en el que la población local ofrece una experiencia que combina el contacto de recursos naturales, deliciosa gastronomía y la cultura viva de la comunidad. En el caserío La Libertad, Don Santos ofrece acompañarnos hasta uno de los atractivos más importantes de nuestra Ruta del Café, la Catarata Chorro Blanco. El trayecto hasta esta impresionante caída de agua nos toma un tiempo aproximado de 50 minutos caminando. Descendemos por el sendero recientemente habilitado por los pobladores de la comunidad, en medio del bosque húmedo, poniendo a prueba nuestra resistencia, haciendo algunas paradas en las primeras caídas de la catarata, y muy motivados por el paisaje que apreciaremos al final del camino. Hemos llegado a nuestro destino. Levantamos la mirada y vemos cómo se yergue encima nuestro esta impactante caída de agua cristalina de 106 metros de altura. Bueno, la catarata es de una altura de 108 metros y tiene cuatro caídas, aparte de sus tres cascadas pequeñas que están en la parte alta de la catarata. Les brindamos cosas primordiales, ¿no? Por ejemplo, alimentación a base de comida natural de la zona, incluido la trucha, ¿no? Porque acá se produce bastante trucha. También ofrecemos lo que es el hospedaje. Cuando viene esta catarata, bueno, se impresionan, lo que les impacta es llegar debajo justo a la caída libre de la catarata, en la parte alta que está más o menos a unos 40, 50 metros. Hay un canal de roca nos lleva justo debajo de la caída libre. Eso les impacta a los visitantes. Tenemos conocimiento que la Ruta del Café incluye todo el recorrido San Ignacio, Santa Fe, El Corazón y Chorro Blanco. En base de que esta zona también es bastante productor de café. Eso implica un desarrollo económico sustentable para los pobladores del lugar. Invitamos a los turistas locales, regionales, nacionales y, por qué no decir, internacionales, ¿no? Que vengan y disfruten de esta belleza natural. Que vengan y conozcan también nuestras costumbres, nuestra gastronomía. Y bueno, y vengan a disfrutar de la belleza de la catarata, ¿no? Con sus cascadas y como quieren darse un chapuzón. ¡Visiten la catarata Chorro Blanco! Sin duda, este recorrido hasta la parte inferior de la catarata es todo un reto para el visitante, pero el esfuerzo es totalmente recompensado al tener enfrente este paisaje de ensueño. Este ha sido el lugar perfecto para finalizar nuestro recorrido por la Ruta del Café. Una travesía totalmente distinta, una experiencia que nos ha permitido conocer una interesante opción para aprovechar el enorme potencial turístico de las provincias de Jaén y San Ignacio. En nuestra ruta hemos recibido la calidez de la gente cajamarquina y también pudimos acercarnos a su cultura, a su modo de ver la vida y a la forma como interactúan con la naturaleza. Esta es una experiencia que todo turista debe disfrutar. Esta es la Ruta del Café.